Me casé una vez, sí. Una vez. chiquita, yo es, tenía 19 años. Si dejas tu carrera, nos casamos. Dije, pues no voy a dejar mi carrera. Hay gente que no toma como profesión ser actriz. De repente puedes estar enseñando a las 12 de la noche, una de la mañana, y ellos dicen, pues ya, o sea, no me engañes, ¿de dónde estás? Yo veo que tú, por ejemplo, ahorita, ya estás en el sexto piso, y, y, lo, y lo digo porque no, si ni te siquiera pareces, que al sexto. debes de sentirte muy orgullosa Gracias. y de verte de 40 años, debes ser Gracias. hermosa. Eh, me tocó escucharte decir que uh, eh, las parejas que has tenido te casaste una vez, ¿verdad? Me casé una vez, sí. Una Estaba vez. Chiquita. Yo es, tenía 19 años. No, muy chiquita, una niña. Estaba muy chiquita. Ahora pienso que estoy muy chiquita. Entonces yo pensé que ya era súper grande, y yo tenía 19. Es que casi todas edad, en esa generación se casaban muy jóvenes. Sí, también, es verdad. ¿no? Este, pero que te, me tocó escucharte decir, dije, ¿es en serio? que un novio te dijo eso? A ver, mira, Lourdes, si dejas tu carrera... Me nos caso, casamos. me ¿Sí? caso contigo. Sí, claro que sí, así me lo puso. Si dejas tu carrera, nos casamos. Dije, pues no voy a dejar mi carrera, entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues cada quien su vida, cada quien en su casa. Y continuamos un ratito la relación, pero no funcionó. Claro. Él tenía ya condicionado que yo me iba con él a vivir para sus hijos, porque era viudo, y ah, dejar mi carrera. Y yo le dije no, pero por supuesto que no. Cómo va de, tú dejas de ser entonces licenciado, ¿verdad? Pues no, verdad. Entonces, ¿cómo dejas tu profesión? Claro. Hay gente que no toma como profesión ser actriz. Ah, estás en la artisteada y es ofensivo para mí cuando me decía él, me decía, "¿Y cuándo vas a dejar la artisteada?", como si fuera como ir a un cabaret y estar allí. Eso es una entrega completa y es una profesión. Y bueno, no me entendía. Claro. No me entendía. ¿Qué tan difícil es encontrar el verdadero amor a pesar de ser una mujer tan bella eh, que te veíamos como playmate en las revistas, incluso en las portadas de Playboy? Llegaste a estar en algún momento sí. y luego a tus 45 años otra vez y una mujer hermosa siendo actriz porque de repente hay cierta etiqueta. Malamente, como lo decías sí. ahorita, por parte de los hombres, sobre todo, de algunos sí. hombres. Sí, es verdad, a, a veces piensan que una actriz no puede ser una, una mujer, ¿Fiel? una compañera, una mujer fiel, una mujer que, que puede estar eh, pues con un solo hombre. Ah. Y yo soy una mujer de un solo hombre, pero pues no, no, no han entendido, casi siempre me han tenido como desconfianza. Porque los tiempos de las actrices son muy raros. O sea, de repente puedes estar enseñando a las 12 de la noche, una de la mañana, y ellos dicen. O sea, no me engañes. ¿Dónde estás? Estoy ensayando. Ven por mí. No, no, no. No sé por qué me engañas de esta manera. No, o sea, realmente es la verdad. Tenemos tiempos muy raros. Sí. O sea, alguien, alguien podría pensar que vamos a estar en Monterrey y luego en Torreón y luego en Saltillo y el día siguiente en Monclova, en Acuña y en Zacatecas y dicen, ay, sí, cómo no. <laughs> Un día, el otro te vas a los, sí, cómo. No. Claro, pues que está todo pegadito. Me, me escondiendo. Pues es que así va el tour. O sea, sí. tú podrías decir que renunciaste al amor, al amor verdadero, a los hijos, por esta carrera, por esta profesión, sí. por ser actriz. Sí. Pues yo creo que fue un destino realmente, ¿no? Porque cuando yo, yo me acuerdo que andaba con una persona que llevábamos ya cinco años y me dijo, era viudo, tenía tres hijos, me dijo, si tú lo que quieres es tener un hijo, porque en ese entonces, ¿qué? en este momento, me voy de tu vida y te dejo libre. Y yo, así de que, pues bueno, tú ya tienes tres o yo quiero uno, ¿no? Y hubieras dicho, espérate, la actriz soy yo, no tú. Es pues, decir, sí, no, <risa> era, <risa> él, era o sea, actor dramático. Ajá. Total, pues bueno, gracias a Dios terminamos. Porque Pero imagina, no, se, no se trata de que uno forja el destino por las decisiones sí, que toma. Yo estaba sí, de acuerdo, quiero decir. Porque yo creo que el destino, como, como le llamamos, no existe. no existe. Yo creo que uno forja ese destino por las decisiones que toman la vida porque al final de cuentas de lo único que somos dueños en esta vida es de las decisiones que tomamos pues ahí está dichos no eres uh -huh. el arquitecto de, de tu el propio destino. destino pues sí. mira este qué bueno que no estudié arquitectura porque sí como que está muy armado mi destino pero estoy soy feliz eh, me gusta mi vida eh, sola he aprendido a estar sola eh, vivo con mi mamá y mi hermana y pues ¿La pasamos bien? <laughs> Y pues bueno, el día que llegue el amor, pues tendré que hacer un espacio para él, pero pues no lo veo muy claro. Pero fíjate, Lourdes, a pesar de todo, dices no, no me cierro al amor, pero sin embargo, por encima de todo está tu carrera como actriz. El hombre que llegue a tu vida, si estás dispuesta a hacer una relación de pareja, a casarte, pero no por encima de tu carrera. Es que bueno, realmente es que no tenemos mucho tiempo para darles. Pero trataría entonces que el tiempo que les diera sería de calidad, pero si no, no. La verdad es que nuestro destino es andar del tingo al tango, entonces tiene esa persona que entenderlo. Y no, no estoy dispuesta a renunciar jamás a Ay. mi profesión, no.